¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Binding of Isaac Afterbirth Plus. He instalado tres mods nuevos. El primero es un tipo de enemigo llamado Mini Rot, que es como una boca con un pincho que sale del suelo, que tira lágrimas y huesos y cosas así. Por dar variedad, ¿vale? El segundo es el Isaac Reforged, que introduce ciertas mejoras a las transformaciones, ¿vale? Por ejemplo, a la de Bob, a la de... hay una nueva de Magneto, creo que era, que es consiguiendo imanes. La del Serafín te mejora también la de adulto. Cosas así, ¿vale? Mejoras, les da ciertas cosillas interesantes que iremos viendo cuando las vayamos consiguiendo. Luego también me instalé el Rehute, ¿vale? Que mejora el overlay del juego, ahora lo veréis. Y poquito más, la verdad. Haremos una run con Eve para ir a por Gridier. Ah, el Isaac Reforged también mejora a los personajes, ¿vale? A algunos les da ciertos objetos iniciales, como a Isaac, que si no me equivoco le da el lunch, ¿vale? Screw, no está nada mal. La bolsa de comida a Isaac. Bueno, lo que estáis viendo, donde están los ítems, es el Rehute, ¿vale? Que es este mod de aquí, que se activa con otro mod llamado Mod Config Menú. Te permite configurar, pues, lo que es el Hute, ¿vale? Por ejemplo, pues lo quitas, lo pones, le aumentas el tamaño. El timer de arriba yo lo voy a quitar porque ya no me interesa para nada. Los ítems, puedes ponerlos en... que no tengan nombre o que tenga el lugar donde los has conseguido. Puedes ponerlos en la posición de abajo, ¿vale? O sea, está bastante bien el Rehute. A mí me gusta mucho, lo voy a utilizar bastante. Y lo de la izquierda también lo he cambiado. ¿Dónde están las estadísticas? ¿Veis que ahora el pacto sale el Satán, luego la cruz, la espadita, todo eso también lo he cambiado? He puesto uno nuevo, o sea, simplemente por tener un poquito más de variedad, ¿vale? Por variar un poquito. Me gustaría llevarme Squeezy, sin ningún tipo de duda, ¿eh? ¡Joder! ¡No, Gerier! Eres bastante tonto. Acabo de perder un corazón negro por la cara. ¿Vale? Acabo de perder un corazón negro por la carísima. Bueno, no pasa nada. No es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Me gustaría llevarme Squeezy, porque teniendo tanto daño, lo esencial, ya sabéis, velocidad de ataque. Rápido, hay que matar a ese, rápido, rápido, rápido. Para que se vean las estatuas. Vale, bien. Uf, es que si se te acumulan las estatuas es un coñazo. Hay que matarlas como sea, ¿eh? Bueno, estamos en mi modo favorito, en Gridier. Hay que hacer unos cuantos, ¿eh? Lo que no sé si hacer alguno fuera de cámara, porque me da una pereza, tío. La verdad. O sea, grabar esto, quiero decir. A mí me gusta grabar las runes normales, me gusta grabar los desafíos. Pero Gridier, te juro que es que no me gusta nada. ¿Vosotros os gusta este modo de juego? A mí, para empezar, es que no me gusta. O sea, no es que no me guste, me gustó mucho cuando salió. Lo que pasa que ya... repetirlo con cada personaje. Y lo he repetido dos veces con cada personaje o más, porque he tenido que hacer grid normal y luego Gridier, ¿sabes? Pero bueno, es lo que toca, tío. Ya nos queda cada vez menos para terminarlo y meter más mods. Quiero probar muchísimos personajes. Quiero probar mods de juego que hay en el workshop. Quiero probar mods como Revelations, como Antibirth, que son mods que nunca he probado a fondo, ni me los he pasado ni nada. Ahora cojo esa, a ver, que se me ha quedado ahí. Me llevo la llave primero. Ta -tan -tan -tan. Hostia, el Lupus Cobalt, qué maravilla, ¿no? Esto está como bajo, vale. Me gustaría saber cuánto aumenta de daño el Lumpos Coal con la distancia. O sea, ¿cuál es la multiplicación que tiene este ítem? Como curiosidad. ¿Cuál es el daño máximo que alcanza, sabéis? Vale, maravilloso.
Dame squeezy. Mis dos corazoncitos. Y estoy por llevarme esta llave y abrir el cofre. Sí, voy a hacerlo. Vamos a arriesgarnos. Llave, bomba, moneda. Bien, no está nada mal. Buah. El ojo de Caín no es malo, pero en Gridier no funciona para nada. ¿Me ha dado simplemente uno de tier delay? ¿El squeezy? Qué poco, ¿no? Súper poco, tío. Qué poquito, tío. Tío, ahora me das un modificador de lágrima, holy shot o algo así, y carrileo esto con una facilidad. De verdad, te lo prometo. Volar, lágrimas espectrales, espíritu de la noche. Estoy por llevármelo simplemente por quitarme los corazones por quitarme los corazones rojos, O me llevo Headless Baby. A mí Headless Baby en este modo de juego me encanta. Lágrimas espectrales no son tan necesarias como lágrimas penetrantes. No me llevo nada. No me llevo nada. Vamos a por el... La habitación de Los Ángeles. Let's go. Godhead en este modo de juego. Sí, sí, win. La game kit. Convierte un enemigo, regenera vida. No, thank you. ¡Ah, un momento! El corazón negro que perdimos antes me lo podía haber quitado con la cuchilla, el corazón rojo. Porque estoy tan empanado. Qué empanado estoy, ¿no? Ay, las cosas del viejo Herier. Voy a coger el corazoncito para así gano más daño. Ay, las cosas del viejo Herier. Lo estaréis vosotros gritando, ¿no? En la pantalla. Las cosas del viejo Herier, mis panas. ¿Qué me ha dado? ¿Alguien me puede decir qué me ha dado? Algo me ha dado de gratis. Y no sé el qué. Vale, ahí me ha dado el enemigo, pero antes. ¡Hostia, qué grande! Ahora cojo eso. Las hostias que meto, ¿no? Está muy rico. Fresh del día, no está nada mal. A lo mejor lo puse directamente para no perder el Dead Bird. ¿Va a ser algo el Dead Bird? Ahí está. Se queda mirando, pero... ¡Chico! Pabila, ¿sabes? What? Joder. Que hay por ahí unas lágrimas porque no las veo, Estoy mayor, tío, estoy mayor, te lo juro, Increíble. Bueno, podía haber sido mejor. Me voy a llevar esto, por supuesto. Minimush. Me voy a llevar esto también. Me voy a llevar esto también. Habría estado muy bien esto mejor. Vale, tenía que hacerlo. Para poder coger las monedas. No está mal, Canquín, 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 canquín. Vámonos, tengo un montón de vida,
A ver si no me empano y dejo de comer daño de gratis, coño. Curse of the Blind, qué asco. Stem Cells. Mira el daño que tiene Eve de normal, 2,60. Este pegar aquí me viene muy bien. ¿El paperclip? ¿En serio? Red Rage. ¡Ey! ¿Segunda jeringuilla? Ah, no, es la primera. El paperclip solo desbloquea cofres. Escúchame, la pata esta tenía una probabilidad, ¿verdad? De un objeto de pedestal. Vale, ¿una bombita? No hay bombas, ¿no? Vale. Tan, tan. ¿Por qué van tan rápido, tío? Los enemigos, joder, iban a una velocidad de vértigo. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué van tan rápido? Cosas extrañas están sucediendo. Están aconteciendo cosas muy... Ah, el creep rojo me ha dado ahí. ¿Qué pasa? Ah, coño. Vale, buena. ¡Ah! He notado a los enemigos muy acelerados en este nivel, ¿eh? No sé por qué. Igual es cosa mía. Mierda, un pip. No me cae bien este boss, ¿eh? Lo más mínimo. Una máscara de infamia. Joder. Pero... ¿he enfadado a los dioses o algo? Enfada a los dioses, ¿no? Porque no veas. Este doble boss ha sido. Y encima con máscaras. Hola, esto sí que es hard mode, ¿eh? Esto es hard mode de verdad. Menos mal que el pajarraco está matándole. No consigo verle, tío. Joder. Encima voy tan rápido. Vale, bien. Dios. Esto ha sido hard mode, de verdad. Vale, tontito. A tu casa. Vale, no puedo llevar nada. No veo. No veo lo que hay. Monedita, llavita. Monedita, llavecita. Dame algo para volar. Bone Tears. ¡Ey! Me gusta bastante. Me gusta bastante este ítem. Me encanta. Ah, Monastery ya, coño. Monastery, Sheol y cofre, ¿eh? Más velocidad. Bueno. Health up. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta una bomba, ¿eh? A ver, pulmones de monstruo teniendo 5 de cargas está muy bien, ¿eh? Carga bastante bien, perfecto, me gusta. Pues... voy a llevarme esto, vamos a ponerla aquí. Qué mala suerte, tío. Un beggy. Qué bueno. Esto ha sido muy, pero que muy bueno. Tun, 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 tun. Psh, ah, vale, vámonos.
Ay, pero necesito quitarme. Así, vale. Hostia, los FPS, ¿no? ¡Coño! Los FPS se van a la puta con tanto mod. Tío, ¿no habrá alguna forma de reducir el consumo de los mods o algo así para aliviar los FPS? Porque mi intención es seguir metiendo mods, ¿sabes? Y si va a ir mal, tío, con los pocos que tengo. No quiero imaginarme cuando empiece a meter personajes, revelations, ¿sabes? Igual es el del escenario, ¿eh? ¿Sabes? El de Monastery este. Igual lo quito, ¿eh? Y el de las puertas también. Puede ser esos, tío. Los que cambian el escenario. Más que los de lágrimas y esas cosas, ¿eh? Voy a probar a quitarlos. Odio este boss. Mierda. Hostia, ¿está muerto ya? ¿Cómo se ha muerto? Se enfadó. Cuidado. Vale. Muy fuerte, ¿eh? Con los huesitos. Toma. Imbécil. No vi las explosiones. ¿Vale? Te mueres. Tonto. Uf. Me llevo el clavo. Así que esto hace... A ver, The Nail me da corazones. Que no está nada mal y aumenta mi daño. Lo que pasa es que no puedo quitarme los corazones rojos con esto, con The Nail. Lo que pasa es que, claro, me va dando un montón de... Me lo va a llevar, ¿eh? Y me va a llevar Sister Maggie también, yo creo. ¿Me llevo Sister Maggie para quitarme los corazones rojos, por si acaso? Nah. De aquí, una llavecita. Ya está. Puede ser, ¿eh? Puede ser los mods de escenario, gente, que nos estén fastidiando. Sticky Bombs. Una pena, la verdad. Pero bueno, 5 bombas gratis. Placenta, una vida extra. Ya que lo voy a coger y me voy a curar, pues... A ver cómo nos quitamos toda esa vida roja. Y si no, pues nada, seguimos así. Moquetes. Bueno, ah, no, estos son... Ah, de veneno. Bueno, Tarot Cloth puede estar súper bien, ¿no? Vale, me llevo el Common Cold y me voy a llevar el Tarot Cloth. Hierofant. Vale, esto me da 4 corazones de alma. Por lo cual, puedo entrar aquí. No sé cómo voy a hacer para quitarme... Es que, ¿cómo me quito yo toda esta vida roja, tío? Tendré que ir así, ¿eh? Bueno, el daño ha llegado a este punto. Voy bastante fuerte. Igual no es tan esencial. Buenas, Herier. Qué empanado, tío. ¿Qué pasa? Ah.
Lágrimas de veneno, tío, con tantos disparos múltiples. ¿Qué me ha dado? Yo insisto, tío, que en estos mapas grandes la cámara debería alejarse. Para poder ver lo que viene, ¿sabes? Porque hay veces que corres muy deprisa, por ejemplo, y te estampas con lo que te viene de... ¿What? ¿Y eso? Creo que nunca le había visto hacer ese ataque. La... Huesitos con... Con pulmones de monstruo está muy OP, tío. Comiendo daño, tío. ¿Hola? Gente, estoy comiendo demasiado daño, perdonadme. Vale, la marca me la quiero llevar. Y esto no me vale para nada porque no tengo familiares. Me llevo la marquita. Me llevo esto y me llevo esto también. Y... creo que lo que me queda igual lo guardo, ¿no? Vale, a ti te vamos a reventar. ¿Algo bueno? Bueno, está mal tampoco. La llave de mamá no me vale para absolutamente nada. A ver, una bombita más y nos vamos, ¿vale? Guardamos la que nos queda. Jesus Juice no estaría mal. Y esto en descuento. Vámonos. Vámonos. Último piso, aquí ya no hay habitaciones, ¿eh? Aquí solo hay tienda y luego ya Gridier. Y Gridier iremos a tope de vida, lo cual es bueno. Y yo creo que a tope de vida podremos ganar Raw Liver. Joder, qué bueno soy, coño. ¿Babilonia? No. Bueno, mira, ceremonial. Vale, perfecto. ¿Por qué me aumenta tan poquito el daño? ¿Qué tengo que me reduce el daño? ¿Tengo algo que me reduzca el daño? No, no, simplemente Eve es así. ¿Será que Eve tiene un multiplicador hacia abajo de daño? Porque parece que, parece que tuviera algo que me reduce el daño ganado, ¿no? No tengo nada. Tengo Babilonia. Tengo Tears Up. El Lumpos Coal, vida, compose, jeringuillas, pulmones. No tengo nada que me reduzca el daño, tío. Yo creo que es cosa de Eve. Que el personaje es así y ya está. De hecho, me podría llevar esto. Me podría llevar esto. Porque esto podría aumentarme mucho. No, 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 ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? El daño no es necesario en Gridier. ¡Hostias! Bueno, esta vaina se está poniendo fea, ¿eh? Me lo estoy marcando, ¿eh? Vale, cuidado que me pisan. ¡Ajá! ¿Habitación secreta? Coño, un Rackman.
Luego me decís que dodgeo mal. ¿Eh? Luego me lo decís, ¿eh? Lo gracioso es que a veces me como los ataques más tontos y habitaciones como esta las hago perfect, tío. No tiene sentido, ¿eh? Dios, son jodidos, ¿eh? Ups. No te creo que el hueso me ha dado el puto Dead Sea Scroll. Qué vergüenza. Cuidado que me caen encima. Vale. Buah, chaval, decidme que no me lo he marcado, anda. Decídmelo. ¿Cómo va el cuchillo de mamá con los pulmones? Gente, ¿cuchillo de mamá? Espérate un momento, ¿cuchillo de mamá con pulmones? Yo creo que no va bien, ¿no? Tendré un solo cuchillo, no tendré varios. Yo creo que es una mala idea, ¿eh? Yo creo que el cuchillo es una muy mala idea. Porque me va a aumentar muchísimo el tier delay, pero muchísimo. Bueno, espérate, ¿el cuchillo reduce el tier delay? Oh, joder, qué dudas tengo, tío. Qué dudas tengo. Gente, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Ay. Placenta. No sé qué hacer, ¿eh? Me gustan los huesitos, pero es que los huesitos me están lagueando infinito, ¿eh? Así que los huesitos al menos meten veneno y todo eso. Lo he hecho al revés, tenía que haber cogido esto primero y luego el de Guppy, ¿sabes? Pero bueno. No me lo va a llevar. Lo he hecho al revés, macho. Bueno, pues mira, algo así. Y me lo como. Ya está. Coño, la jeringuilla que me faltaba. La jeringuilla que me faltaba. No he entrado aquí, ¿no? En la circunstancia en la que estaba antes, ¿vale? Coged siempre, de último, el cuerpo de Guppy. Porque el cuerpo de Guppy te quita todos los corazones y te deja solo uno. Entonces, podía haber aprovechado los que tenía para llevarme la pata antes. Pero bueno. Vale, a ver cómo va la vaina, gente. A ver, Donald Trump, pórtate bien, ¿eh? Cuidado. Unas lágrimas penetrantes me habrían venido súper guay, tío. ¿Os imagináis más mods de juego con los diferentes pecados? O sea, como este, pero con otros bosses. Molaría muchísimo, ¿eh? Ojalá lo hagan más adelante, tío. Molaría un montón.
ultra lujuria, ultra soberbia, cosas así, ¿sabes? O simplemente el mismo modo de juego este, pero con diferentes bosses. A mí me molaría un montón, tío. Joder, me he caído en toda la cabeza, tú. Uf, yo no sé si voy a ser capaz de pasármelo, ¿eh? Os lo digo ya. Es que los ataques de lag con los mods, tío, me están reventando, ¿eh? Coge lo que quieras. Cuidado. Joder, tío, no me pueden caer encima. Es bastante injusto. Vale. Voy a comerme el corazón que me queda. Tengo varios hits. Dios bendito. Con la calma, ¿no, chavales? Mierda. Uf. Joder. Fui directo al rayo, tío. Joder, Gerier. ¿Sabes una cosa de este modo de juego que no me acaba de gustar del todo? Que hay builds, por ejemplo, como esta, que es muy buena para las oleadas, pero no es nada buena contra Gridier. ¿Entendéis? Luego, hay una build buenísima contra Gridier, pero no es nada buena contra las oleadas, por ejemplo. No puedo dodgear así, tío. Si no veo lo que me va a venir... Joder, tío. Socorro. Vale. Cuidado. Joder, la lengua esa, tío, me da un miedo a veces. Me explota en la cara, no puedo odiarlo. Uf, casi me da la lengüeta. Vale, se puede, ¿eh? Se puede, se puede, se puede, se puede. ¿Cómo te detesto, tío? ¿Cómo te detesto? ¿Cómo detesto a este boss? Y más con este lag. Ground Heart. ¿Qué es eso? No, Crow Heart. Corazón de cuervo. ¿Qué ítem es ese, tío? Crow Heart. Bueno, Crow es cuervo, ¿no? Bueno, vamos a meter esto que nos queda. Pues eso, hay builds muy buenas contra Gridier, pero muy malas contra las oleadas y viceversa. Entonces, eso es lo que no me acaba de gustar del todo en este modo de juego, porque como tiene esa defensa, esa armadura Gridier, lo que necesitas es DPS, a saco, tío, DPS. Cosas que hagan daño por segundo muy rápido. Entonces, no se beneficia del todo del daño, tus lágrimas. O sea, escalar daño está guay porque te hace las oleadas fácil,
pero luego llegas a Gridier con Polyphemus y 35.000 de tier delay y no vale de nada, ¿sabes? Porque lo que tienes que hacer es DPS. Pero bueno, me gustaría mucho eso, tío, que incluyeran diferentes pecados como grandes bosses, eso molaría mucho. En fin, chicos, espero que os haya gustado. Recordad que los mods los tenéis en el canal de Discord, ¿de acuerdo? En el canal de Isaac Mod. Cualquier duda me preguntáis. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito.